Les comento un poco. Bueno, ahora voy a comenzaremos presentando a Darren para luego dar lugar a Ulises, quienes nos van a hablar, pues, justo de su trabajo visual, que evidentemente tiene que ver con el tema del transgénero y quizás con muchas otras cosas que bueno, justo nos van a transmitir, porque pues no es un tema que se acabe con una sesión de una hora, que es lo que tenemos. Es un tema muy complejo que da para muchos estudios, para muchas charlas. Yo creo que yo me incluyo, tenemos más preguntas que respuestas y es un camino que se está andando, que se ha formalizado más o menos como desde los años, desde los 90 se empieza como a teorizar. Entonces, bueno, doy lugar a la presentación de Darren Fabriel. Es artista morelense, guayabo, así les decimos a la gente de Cuernavaca. Bien joven, tiene 28 años. Estudió en la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Artes Visuales. Ahora su camino ha ido a especializarse en estudios de antropología social en la UAM, el plantel de Iztapalapa, perdón. Los medios que ha ocupado como con mayor continuidad y que le interesan más son obviamente los performáticos, los instalatorios, la videosonoridad y quizás otros medios que ya nos contará. Y bueno, justo esta especialización o este interés ya por cuestiones sobre la epistemia de la identidad, si no lo digo mal, han llevado a la creación de una obra que él nos va a presentar. Aquí lo que tenemos atrás, bueno, imágenes de otras obras, y a continuación, pues yo creo que ya damos lugar a la imagen del propaganda. Ahora tengo no tengo el título a mano. Propaganda antigénero, ejercicio número uno pedagógico, que es el esquema que tienen en sus manos algunos de ustedes aquí. Entonces, bueno, Darren, por favor, si nos hablas al respecto. Seguir en esa investigación.
amigo de Pierre, el transgenerismo, y qué significa, pues, para cada quien, la posición en la que nosotros estamos dentro de este sistema. Voy a explicar todo a grandes rasgos porque, pues, no alcanzaría tiempo. Para empezar, en lo que yo entiendo aquí, el género es un sistema producto del pensamiento simbólico, lo que quiere decir, pues, que como cualquier producto del pensamiento simbólico, pues es un contenido de significados y, por lo tanto, se desprende de la interpretación, digamos, de la parte ideológica. Otra razón por la cual yo hice esta pieza fue a partir de la noticia que salió sobre el autobús naranja católico que decía que los hombres tienen pene y las mujeres una. Y ese argumento es, digamos, que el clásico argumento biologicista en contra de el transgenerismo y demás expresiones sensogenéricas. Y bueno, mi modo de plantear ese argumento, pues está, para mí, estructurado en cuadro entre lo que es la interpretación de la sexualidad, del género como un compuesto sociocultural, las identidades y categorías sexogenéricas, y un poco de cómo se puede dar este desprendimiento entre la sexual, interpretación clínica de, y el género ya conformado como un conglomerado de estas cuatro dimensiones. Bueno, lo importante aquí que quiero recalcar es que es un proceso evolutivo. Es decir, el cuerpo que nosotros tenemos en este momento es producto de la evolución. Y la evolución no solamente tiene un corte biológico, sino también sociocultural, es decir, ocurrió a la par al mismo tiempo, ¿no? No sé, les entregaron una lámina al principio de la posición de la sala y ahí pueden notarlo esta última de esta parte, ¿no? Aquí hay como una equiparamiento entre hominización y humanización. Es decir, nosotros pasamos de ser homínidos puramente con programación biológica sexual a ser humanos con lo que se conoce como sexualidad de lujo, sexualidad plástica. Es decir, nosotros como especie Homo sapiens sapiens, en cuestión de sexualidad, se podría decir que carecemos de celo o tenemos celo todo el tiempo porque decidimos en qué momento reproducirnos. Muchas veces se guarda el término género, sexo y reproducción cuando son tres procesos diferentes. De hecho, la reproducción tiene que ver con células y tiene que ver con gametos. Se pueden ver como en esta parte, pero no me voy a detener a explicarlo, ¿no? Pero está como organizado de esta manera en que se reproduce y se llega al embrión y luego al feto y luego finalmente al producto que es otro ser humano. Como lo decía antes, la categoría de sexo está totalmente homologada a la de género y es ahí donde se argumenta la mayoría de los casos el por qué solo existe hombre-mujer. Para fines de entender esa homologación, tengo que equipar la categoría de hombre-macho con la categoría hombre-mujer, genérico o sexual. En esta parte superior, izquierda mía, se desmantela cada una de las dimensiones de la sexualidad. Es decir, el sexo no depende únicamente de los genitales, sino hay, digamos, que dimensiones o grados de sexuación de los cuerpos. Es decir, está lo cromosómico, lo genital, lo normal, lo cerebral, y la expresión también hormonal. Reconociendo, digamos, esas dimensiones,
podemos ver que entonces esto recaía a otras dos identidades sexogenéricas, que serían intersexual y transexual. El intersexual es la persona conocida comúnmente como hermafrodita, que, bueno, popularmente se piensa que es la combinación de ambos sexos, pero en realidad hay distintos tipos de grados de hermafroditismo que vienen explicados con sus caracteres, es decir, la expresión fenotípica depende de cuando se ve esta, hasta ahora clasificada como mutación cromosómica, que es la intersexualidad de la estadio intersexual. Esto nos revela la idea de que no puede existir exclusivamente solo dos sexos, porque estas personas, o estos cuerpos, contienen otra organización cromosómica y otra organización hormonal, y por lo tanto, bueno, ahí cae, digamos que es el primer argumento. Las personas transexuales se les denomina clínicamente como personas con disforia de género, que está clasificada como una patología, y hasta la fecha no hay una convención o una. No hay una convención, digamos, científica que apague 100% en las razones de la transexualidad, de hecho se ve como patología, pero también, bueno, dependiendo de qué autor, corriente o institución hable, pues se explicará de cierta manera. Yo, para fines de mi estudio, lo incluí, ya que incluyo la parte del sexo neuronal o cerebral, es decir, las personas transexuales nacen con genitales, cromosomas, hormonas de cierto sexo, miembro macho, pero a nivel cerebral ocurre un dimorfismo. Esto todavía no está valorado por la ciencia, pero hay ciertos científicos que sí lo nombran. Y bueno, esa sería otra categoría más. Digamos que ese es el que yo me posicionaría respecto a él. De este lado está toda la explicación sobre cómo funciona el sistema de género como un compuesto fotocultural. Bueno, para empezar, pues el sistema es un orden de género y es una jerarquía, es decir, la dominación masculina hace que se haga todo el terreno. Porque la dominación no se ubica, nosotros tenemos que las inclinaciones de los escritores son fundamentales, pero para el proyecto de la mayoría de la tradición de la familia matrimonio son como los pilares que sostienen y que estructuran el género, y sin ellos no existiría. Pero bueno, entonces toda esta interpretación sin todas estas categorías simplemente no es posible. Aquí hay como ciertos claves y relaciones entre, por ejemplo, la maternidad, que es la producción de mujeres en más de la atención propia, la capacidad reproductiva de las mujeres para ser las madres y perpetuar este mismo sistema. Y por último, bueno, me importa que hay mujeres de muy cierta característica de la feminización y masculinización. Esta es una análisis buena, más o menos lo podemos poner a la categoría. Esta también se puede trasladar a otras identidades feministas que tenían ahora, dependiendo de las prácticas. Y bueno, pues ahí también ciertas prácticas y identidades sexogenéricas que se están fuera del marco de lo heteronormativo. Heteronormativo me referiría a toda esa parte del hijo, que sigue en una condición no convencional, y digamos que las categorías de ellos serían una manera un poco más interpretatoria de entender el género y la sexualidad. Bueno, no lo haré explicar punto a punto, pero sí, de cierto modo, esta última
varía con el sonido de los movimientos que han sido disidentes de este mismo sistema, que intentan cierta disidencia, que intentan una propuesta contestataria contra el sistema de género. Y la idea de explicar un poco esto, bueno, es que ustedes se reflexionen a sí mismas y a sí mismos y se piensen como sujetos sexuados, pero también como agentes de su propia sexualidad y su propio género. Y la idea es saltarse un poco de estas categorías, de estos ser conscientes de todo este sistema, de todo este engranaje, pero finalmente salir con lo que uno decide, con lo que uno corresponde. Y bueno, eso es parte de lo que yo quisiera hablar. La hojita que les entregamos, pues, la pueden conservar, esperemos que sea de su utilidad. Y bueno, cualquier cosa que les pueda ofrecer mi contacto, si quieren ofrecer información, si necesitan referencias. La hoja no incluye referencias, pero bueno, es un estudio que he realizado durante mucho tiempo y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pues adelante, Ulises, si nos puedes contar un poco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me pareció muy interesante la pieza de Darrell. Entonces, a lo mejor aquí tenemos una cuestión que es una contraparte. Me presento primero. Muchas gracias a las autoridades de la universidad y a Jaime por la invitación. Yo soy Ulises Velázquez, tengo 43 años, vivo y radico aquí en la Ciudad de México. Yo estudié primero una carrera técnica en fotografía en la UNAM y posteriormente empecé a hacer cursos de especialización en fotografía en Centro de la Imagen. Estuve estudiando ahí 6 años y abarqué todo lo que pude en el tiempo que estuvo abierto el área de talleres, con talleres internacionales sobre escritura, técnicos. Pero en cuanto al trabajo que a mí me interesó en un principio, siempre tuvo que ver con el cuerpo. Tanto que todo el trabajo que yo he exhibido alguna vez tiene que ver con esto y la desnudez, que de alguna manera para mí es una representación sobre lo humano, sobre valores que es solamente un receptáculo que cada quien le va poniendo forma y que de alguna manera en este contexto de imagen y un medio de comunicación tenemos el mensaje y quién lo está recibiendo. A mí lo que me interesa mucho es la cuestión sobre la masculinidad, porque siempre he considerado que esta es son estructuras artificiales y que las asumimos de manera inconsciente o las reforzamos a partir de precisamente la investigación y la forma en la que nosotros las vamos contemplando. En este caso hago solamente referencia a una parte de mi trabajo que ha ido casi de la mano desde el principio. Hacia 1996 empecé una serie que tiene que ver con una autorrepresentación sobre un estado que es más bien asexual y que de alguna manera para mí en un principio yo tenía mucho más interés sobre la ciencia, de hecho quería ser médico y especializarme en pediatría. Y pues tiene que ver más con poder hacer una reflexión en cuanto a lo que se volvía muy racional y la ciencia te lo permite. Pero por cuestiones que hasta ahora todavía no he podido llegar a dilucidar, terminé en el área del arte y esa carrera técnica, que era solamente por cubrir un espacio en ese tiempo en la preparatoria, se volvió como mi tablita de salvación. Volví el proceso creador como un proceso catártico y se volvió una reflexión eterna en cuanto a cuestiones personales. Cuando hice esta imagen en particular, yo recuerdo mucho que siempre fui el clásico niño raro al que le gustaban cosas diferentes a los compañeros y a mí en mi periodo de la secundaria me tocó ser más como la parte investigadora y darle temas de sexualidad a mis compañeros que no entendían. Curiosamente, mi amigo más cercano, con el que compartía más de esta información, ya cuando fuimos adultos y cada quien estaba en sus cuestiones académicas,
decidió con su pareja no tener el bebé que iban a esperar, pero fue por una voluntad de él sobre de ella, y eso a mí me causó mucho estrés, porque creo que él debió haber sido ella la que tuvo que haber decidido libremente y no siendo obligada por las circunstancias. Sin embargo, esa situación a mí me hizo pensar en muchas circunstancias personales. En mi caso, siempre me vi como una persona asexual, en la cual no me veía viviendo con otra persona, pero sí quería tener hijos. Entonces, eso a mí me pegó mucho y fue tanta la frustración que yo di por terminada nuestra relación de amistad y empecé a hacer estas series. En ese entonces yo venía de un medio donde practicaba lucha olímpica, estaba en el equipo de la UNAM en ese entonces, y fue muy chocante el tema del cuerpo. Para mí se volvió siempre una reflexión sobre lo masculino y precisamente plantearme situaciones que desde niño las había tenido presentes. Por ejemplo, de muy pequeño me imaginaba teniendo ovarios cuando me dolía el abdomen, y era lo que le decía a mi mamá que me dolía cuando cuando se llegaban a dar ciertos cólicos. De hecho, nunca entendí esa dicotomía entre hombres y mujeres, y el día de hoy son cosas que me siguen causando como extrañeza y reflexiono sobre ello. En este caso, al momento de que empiezo a trabajar esto, también empiezo a modificar mi cuerpo de alguna manera para este proyecto en particular, en la que, pues sin tener tanto conocimiento sobre el entorno de la iconografía y la parte estética, empiezo a buscar mis propios símbolos, y en este caso es la relación que encontré en el dolor de lo que había pasado con esta amistad perdida. De hecho, estas primeras imágenes para mí fue muy complicado porque el cuerpo que yo tenía en ese entonces era más como lo que les decían efebos, y yo me sentía muy extraño porque no correspondía a la parte masculina del tiempo que estuve practicando lucha, y por algún tiempo me sentí sumamente acosado. Entonces era lo que yo trataba de representar en estas primeras imágenes. Esto dio paso a ir desarrollando un proyecto en el cual en 1998 me fue otorgada la beca del FONCA, en el Fondo Nacional de Cultura de las Artes en Jóvenes Creadores, y desarrollé un proyecto que se llamaba Demonios Internos. En ese entonces era más bien como un juego, me interesaba mucho la iconografía de la demonología y la quería trasladar a un tema fotográfico, pero el proyecto giró de una manera en la que sin tener conocimiento sobre psicología ni nada parecido, las personas con las que empecé a trabajar, tenía yo tres preguntas que eran fundamentales. ¿Cuál es tu peor recuerdo, tu peor sueño y cómo te sientes con eso? Nunca me imaginé que eso iba a destapar una cuestión bastante fuerte con todas las personas con las que trabajé, en las cuales el gran común había sido violencia sexual y abuso infantil. Entonces, para mí fue muy fuerte y desgastante ese trabajo en el tiempo que duró el periodo de tener la beca con el FONCA, porque yo estaba obligado a entregar reportes y las imágenes. Sin embargo, cuando decidí incluirme a mí mismo dentro de este proyecto, esta fue la imagen resultante, en la cual la base es una foto, curiosamente, de la parte de abajo de mi mamá en la playa, que estaba ella muy femenina, muy coqueta, y de alguna manera para mí fue, en ese entonces empecé a modificar mi peso para poder lograr ese abdomen, y empecé de ahí a partir otro proyecto que derivó en algo que llamé Madros, que era buscar esta representación masculina, y al final, pues bueno, tuve un accidente porque empecé a contemplar modificaciones a un extremo en el cual se volvió obsesión. Entonces, de por sí, me enteré después que tengo una lesión congénita en la columna, y al estar buscando esta posición de las vértebras y tal, me llegué a lesionar de manera muy seria. Entonces, esta imagen para mí fue la que fue más importante de ese periodo, porque era demasiado chocante en el contexto tanto con mis compañeros como en el contexto social. Estamos entendiendo, como ahora con lo que les explica Darren, de toda esta diversificación y taxonomización de términos en los cuales hace 20 años no existía.
Estamos hablando de cuestiones en las que simplemente el tema bisexualidad ya era un tema inentendible. Entonces, pasar a temas de transgénero era una cualidad toda, una condición todavía inimaginable. Entonces, ya más cercano a últimas fechas, esta pieza es del 2004, en las cuales, a partir de lo digital, ya encuentro otros caminos para explorar mi propio cuerpo. Entre cosas que alguna vez me encontré fue un tratado sobre ginecología y un proceso operatorio. Son unas ilustraciones maravillosas de un libro de medicina y empecé a jugar con esas con mi cuerpo. De alguna manera fue retornar un poco a lo que había sido el origen con mi interés sobre la medicina y empezar a jugar un tanto más con la parte biológica. Entender de alguna manera que sin haber llegado a algo mucho más extremo, jamás me he identificado con la parte masculina. Y entiendo las características físicas cuando se hacen obvias, que simplemente son una cuestión de supervivencia. En mi caso, por ejemplo, me fue muy evidente que cuando me dejé crecer la barba, dejé de sentirme acosado y pude desarrollar otro tipo de trabajos a nivel en la calle. Yo me considero una persona misántropa y que me cuesta mucho trabajo en ocasiones interactuar con grupos grandes de personas o amistades, sobre todo porque hay temas en los cuales no hay lugares de coincidencia en cómo nos entendemos, cómo nos percibimos o cómo nos visualizamos. Al ver un poco más la información que está mucho más sintetizada en el proyecto que les han mostrado antes, yo me voy más por la parte anecdótica, la parte casi hasta poética, por tener un contrapeso a toda la parte racional. Y les explicaba que, por ejemplo, yo al día de hoy, mi cuerpo sigue siendo un ente extraño. Lo que yo veo por dentro no es lo que ustedes ven por fuera. Y en un momento dado lo entiendo como una butarga a la cual no encuentras la cabeza del cierre y nunca la vas a poder bajar. Entonces, y sin entrar en esa cuestión que se vuelve hasta dolorosa emocionalmente, lo trato de buscarlo desde el punto de vista lúdico. Entonces, ahora en relación al proyecto que nos han convocado para Transdiversidades, yo no quería participar con una pieza en la cual se fuera a hacer solamente por encajar en un esquema. Recurrí a mis recuerdos, al trabajo previo y entender, por ejemplo, en la pieza que vieron del periodo de la beca del Fonca, esas imágenes eran fotografía en blanco y negro, pero estaban alteradas por procesos químicos. Foncuberta en España desarrolló un proyecto que es sobre, le llama quimiogramas, y yo estaba trabajando con químicos desde el 1993-94, y cuando llegó él a dar un taller a Centro de la Imagen, me dio la parte técnica y teórica para desarrollarlo ya de una manera más adecuada. Sin embargo, en ese proceso de entendimiento se vuelve una metáfora de trabajo. Yo hablaba de que las fotografías en blanco y negro llevadas en el que ahora es difícil de entenderlo porque está toda la cuestión digital. Las fotografías se procesaban de tal manera para que fueran de archivo y tenían que llevar un proceso muy riguroso. Yo todo ese proceso lo invertí para convertir en imágenes que solamente eran trastocadas en ese momento por los químicos. Imágenes que van a durar menos, pero que hablaba que era como la personalidad. Toda esa intervención dependía precisamente de la experiencia de vida. Y ahora lo que hago es que pasé de la luz y los químicos a ahora los materiales que son pues más tradicionales como el óleo, el acrílico. En este caso retomé una de esas imágenes de aquel proyecto y lo tomé ahora con mis tótems actuales que yo elegí para mi proyecto personal. Entonces, aquí son pequeños detalles en el cual en mi labor profesional actualmente me dedico a la reproducción de obra de otros artistas y estuve trabajando para un proyecto de investigación en la UNAM sobre iconografía musical, sin embargo, y era en el periodo del barroco.
Entonces accedimos a material que tiene que ver con toda esta iconografía religiosa. Y a mí el Sagrado Corazón me pareció siempre como una cuestión espectacular, como simbolismo, y de alguna manera lo abstraigo para mi propio trabajo. Además de que el tema de la muerte se volvió recurrente. En muchas situaciones, como en el caso de mi amigo, arte, cuerpo, tenía que ver con temas sobre la mortalidad y es lo que de alguna manera he ido reflejando. En este caso, para este proyecto, Madros, en un principio el método de representación fueron los caballitos de mar. No sé si ustedes saben que los caballitos de mar son peces. Y dentro de estas cuestiones, los peces tienen la cualidad de que bajo ciertas cuestiones de estrés o de supervivencia pueden transitar entre lo masculino y lo femenino para poder sobrevivir. Y en el caso específico de algunas especies de caballitos, son los machos los que tienen un receptáculo donde tienen ahí su esperma y las hembras son las que depositan los óvulos dentro de estos. Entonces, después de pasado el periodo de incubación, son ellos los que hacen eclosionar a sus crías. Entonces, para mí fue el lente perfecto para poder tenerlo como referencia. A final de cuentas, siempre parto de que realmente cuando se hablan de cuestiones muy personales, es uno mismo el que se lacera, el que se maltrata, el que por querer encajar forzosamente es el que se lastima. Entonces parto mucho de estos símbolos que de alguna manera se vuelven ocultos dentro de estas piezas. La cuestión que les comentaba antes de la conferencia, que yo alguna vez me planteé el quizás llevar un proceso de transexualidad, cuando ya se hace la intervención quirúrgica y médica para poder pasar a un siguiente, al otro género. Pero en mi caso, como el tema siempre fue la paternidad, me di cuenta que no me satisfacía si no tenía yo esa cualidad en la cual se pudiera acceder a una cuestión reproductiva y en este caso engendrar. Por lo tanto, a mí no me era útil, no me interesaba y decidí conservar lo que tengo ahora. Sin embargo, me doy cuenta que a través de los materiales de un trabajo creativo se puede dar esta misma desde el punto de vista metafórico y en el cual, aunque he tenido pláticas con otros compañeros y me decían que era más fácil ir y pagar terapia para pasar a otro nivel, me di cuenta que es más valioso cuando dejas un referente y alguien más puede aprovecharlo cuando sea necesario. Para mí el tema del cuerpo se volvió eso, precisamente actualmente estoy aquí colaborando con un taller sobre body painting, pero más que pensar en una pieza trasladada de un diseño hacia un cuerpo, lo que estoy tratando de ver con los chicos es que entiendan que tienen un lienzo vivo, al cual tienen que cuidar y comunicarse para poder desarrollar una pieza. Y eso es algo que para mí es muy importante en mi proceso de trabajo, porque yo colaboro con personas, no son cosas a las cuales voy a intervenir a mi entera voluntad. Entonces, la pieza final es esta, y es la que se encuentra actualmente en colaboración con todas las que están en esta galería. En general, para mí el trabajo con el cuerpo se ha vuelto mi todo. Desde 1993 empecé con mis primeras imágenes, con mis compañeros de lucha, del equipo de lucha olímpico de la UNAM. Llegó ahí hasta pararse mi entrenador para las imágenes. Y ha sido interesante cómo, aunque muchos lo intuyen como un trabajo homoerótico, yo al menos intento que vaya más allá de esa mera lectura sobre la estética, el erotismo y la sexualidad por la sexualidad. Entonces, es difícil cuando te planteas el tema del transgénero y te encuentras que no hay información o no coinciden los puntos de vista, ni el científico con el religioso, ni el social. Y cada uno, por sobrevivir, busca una razón en la cual se siente más cómodo para ser representado. En mi caso, yo actualmente lo que me interesa es retomar esta parte estética y creativa como un proceso personal. Y, pues bueno, de la mano con muchos otros proyectos que he ido desarrollando que van desde la masculinidad, la muerte y los estados alterados de conciencia, porque, por ejemplo, uno de los grandes temas que me ha parecido es la salud mental de las personas cuando no pueden ver satisfechas sus
necesidades. Y es muy común encontrar personas con desórdenes de identidad que no están ligados directamente al primer tema, sino se van desarrollando por el estrés que les produce su entorno inmediato. Entonces, para mí es básicamente lo que quería comentarles, si hay el trabajo. Gracias. Bueno, creo que es el momento de abrir preguntas. Yo creo que, no sé si hay micrófono que se pueda pasar o ya directamente se escucha. Creo que, bueno, no sé qué sea más práctico.